La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas regional Santander se trasladó hasta la vereda La Musanda en el municipio de Río Negro para realizar una investigación en un terreno de 312 metros cuadrados donde se habían encontrado anomalías que podrían corresponder a sepulturas. La prospección intrusiva se realizó en compañía de familiares del colectivo del 16 de mayo, quienes acompañaron la jornada en medio de diálogos, historias y recuerdos de lo que ha sido este proceso de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en la masacre del 16 de mayo. Fueron 5 días donde el equipo forense trabajó en la investigación de las anomalías halladas en la investigación humanitaria y extrajudicial. En la jornada participaron antropólogas, criminalistas, un topógrafo y un técnico forense junto con una cuadrilla de obreros. Luz Almanza Suárez, lideresa del colectivo de 16 de mayo y quien busca a su compañero desaparecido, señaló que no se encontró nada, sin embargo, no pierden la esperanza. Cuando vamos a prospección con la unidad de búsqueda, en esta semana que estuvimos, nos fuimos con muchas ilusiones y esperanzas, esperando encontrar a nuestros familiares. Cuando terminamos durante 4 días esas prospecciones en San Rafael de Lebrija, nos sentimos como muy frustrados, muy desilusionados, muy apagados, porque no encontramos. Siempre decimos, la búsqueda es inalcanzable, pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, y por eso, hoy por hoy, seguimos en la lucha de buscarlos hasta encontrarlos. Durante el desplazamiento también se realizaron acciones pedagógicas en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, en Río Negro, con el párroco del corregimiento y con la inspección de policía sobre el mandato de la VPD y en general con la población.